Esta colección, considerada como la más grande del mundo con respecto a esta piedra preciosa. Hasta el año 2014, su sede estuvo ubicada en la planta baja de la sede central del INS, por sus siglas INS. La conformación de esta colección arqueológica se debe al licenciado Marco Fidel Tristán Castro, expresidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros. Con el fin de rescatar y dejar un legado del arte precolombino costarricense, haciéndolo accesible a todos sus visitantes. Wow, al principio pensé que eran huesos de verdad, pero obviamente es una simulación. Bueno, estamos en el área de las urnas funerarias y para saber cómo se enterraban a los guerreros. Llamada Sala La Noche, ubicada también en el tercer piso, esta sala aborda temáticas relacionadas con el inframundo, la noche y las creencias culturales, así como la trascendencia simbólica de animales sagrados como el murciélago y la lechuza. Se aborda el tema de la guerra, los rituales de enterramiento y, en general, la visión cosmogónica y de mundo de estas culturas. Esta sala se llama Memoria Ancestral. Aquí, en el cuarto piso, se valora la importancia de la arqueología a través de un área interactiva. También se muestran las indumentarias precolombinas, el tipo de música y su significado, la tecnología empleada para elaboración de instrumentos y utensilios, y la diversidad sexual y roles de género, así como las tradiciones heredadas de los indígenas que aún se conservan en Costa Rica. Bueno, esto es lo que es conocido como el Parque Central. Hay mucha gente pues en las calles, aparte hoy es viernes. San José es la capital y ciudad más grande de Costa Rica y la capital de la provincia del mismo nombre. Se encuentra en el centro del país, específicamente en el medio oeste del Valle Central, y se encuentra dentro del cantón de San José. Bueno, como pueden ver aquí en San José, es muy común que las palomitas anden comiendo su alpiste en plena calle y donde son las paradas y todo eso, y nadie le hace nada. Muy interesante, y caminan con tranquilidad y seguridad. Ahorita este es un grupo pequeño. Cuando estaba en el parque vi una gran cantidad de palomas ahí volando y comiendo de las manos de la gente. Y así terminamos el recorrido en el Museo del Jade de San José, Costa Rica.